Tengo una. Lo guardaré para luego. Me sirve. Barl habló de unos bandidos en unas ruinas de metal. Ese debe de ser el sitio. Habrá que tener los ojos abiertos. Me alegra que hayas venido. ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo interés común. Y llámame Neil. Mira allí. ¿Ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas. Pertúrbalas y ellos se escurrirán, como los gusanos que son. ¿Bandidos? ¿Por qué han venido aquí? Los Nora tienen problemas. Los rumores corren como la sangre. Sin valientes que protejan la frontera, los asesinos se cuelan. Mi socio y yo los seguimos durante días. Era buen rastreador, pero se fue sin mí. Y eso que hablamos sobre esa imprudencia. Aún así, lo entiendo.
Si esperas mucho, tus dedos anhelan el arco. Dime, ¿qué tal si los matamos a todos juntos? Ni te conozco, ni tengo por qué confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero, con un arco, preocupado por el estado de estas tierras, y un socio desaparecido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. Te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. Pues no tienes nada que temer de mí. No te necesito para matar bandidos. Una solitaria. ¡Qué emoción! Ve tranquila. Si te matan, acabaré con ellos antes de que usen tu cráneo como copa o alguna tontería de esas. Es la alarma. Deja que suene y vendrán más. Es un regalo. Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo, tienes a los presos. Prometí reunirme con Barlisona cerca de Ecos Rojos. Comienzo. Yeah.
más alto! Y no hay nadie. Lo necesitaba. Por aquí. ¡Contraatacad, malditos seáis! Hay gente en esas celdas. No sobreviviremos a eso. Provocar.
siguen husmeando. Siempre recomendaba paciencia. Sigue lloviendo. Las botas se me calan. Tenemos compañía. Siguen buscándome. Buscadora, ¿podemos hablar? ¡Qué honor! Yo... alabada sea la madre. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí. Mis amigos y yo debimos echar a los bandidos de este campamento. Muchas gracias. Nos robaban y nos perseguían por la noche. Somos parias, no valientes. Estamos casi indefensos. ¿Cómo habéis acabado juntos? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe. Pero ¿qué esperanza tenemos aquí? Fuera del abrazo, si estamos solos. No os estaba juzgando. Yo también fui una paria. Oh, perdóname. Haces bien en preguntar. Les convencí para que hablaran. Les dije que solo nos sentenciaron a ser parias, no a morir aquí. Un enfoque inteligente. ¿Cómo te convertiste en paria? Fui un idiota. Me negaba a obedecer. Nunca iba de caza, prefería sentarme a descansar bajo un árbol. Discutía constantemente con mi familia, me peleaba con otros valientes. Un día, una de las peleas fue a peor. Un golpe fortuito. Fue mala suerte. Se cayó. Y no quedaba nadie para hablar por mí. Por eso me merezco ser un paria. Pareces diferente de la persona que describes. Espero serlo. Todos somos parias, pero debemos juntarnos para sobrevivir. El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil. ¿Nos dejarás quedarnos aquí? ¿Aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Claro, por supuesto.
Esperaba que dijeras eso. Eres una inspiración para nosotros. Gracias.